Ahora sí, ya teniendo además el quórum correspondiente, vamos a dar inicio a esta, la primera sesión del año 2023, no sin antes de expresarle todos nuestros mejores deseos a las agrupaciones de niños y niñas con trastorno espectro autista que han estado acompañando este debate durante ya largo tiempo, al equipo de senadoras y senadores, al equipo de la Secretaría, a nuestros asesores, al equipo del Ejecutivo también, que ha estado en esta tarea, y por cierto, a la Televisión del Senado, Informática, que hacen posible esta sesión. En nombre de Dios y la Patria se inicia esta sesión. Señor Secretario. Presidenta, no hay cuenta. No sé si quiere que me refiera al estado del... Por favor. Sí, de acuerdo a lo que fue el compromiso asumido en la Comisión y la Secretaría a su respecto, se envió la semana pasada a los equipos del Ejecutivo, como también a los equipos de asesoría de los parlamentarios, un borrador del texto que hasta la fecha, 20 de diciembre, había sido despachado por la Comisión. No obstante eso, Presidenta, hasta el momento la Secretaría no recibió observaciones respecto a ese texto, pero además de eso hay más o menos 10 indicaciones que están pendientes de su discusión y votación por parte de la Comisión. En consecuencia, Presidente, hay dos posibilidades. Viendo esas indicaciones pendientes para efecto de completar el texto, o la otra era analizar la propuesta de texto borrador, o se estima que no hay necesidad de aquello por el tema de haber sido ya, entendido yo, revisado por los equipos de asesoría de parlamentaria y de ejecutivo, entendería que este sería el texto en definitiva. Yo quisiera ofrecer la palabra si es que hay comentarios respecto del documento que fue enviado por la Secretaría, y además informar que hemos recibido de parte de la Organización de Autismo Severo Chile algunos comentarios a lo que ya se ha discutido respecto del proyecto de ley. Yo quisiera dejar copia a la Secretaría de esta comunicación, y además ver, hay algunas propuestas que hace la organización que son propuestas bien menores a lo que ya hemos aprobado, si es que podemos dar lectura y si existe la disposición y la unanimidad para poder remirar esos artículos en particular. Tengo dos palabras solicitadas, la senadora Isabel Allende y el senador Sergio Gaona. Senadora Allende. Presidenta, junto con saludar, por supuesto, a todos quienes nos acompañan o a quienes están siguiendo, y de manera especial, ya que estamos iniciando este año 2023. Mire, yo tenía indicaciones que consideramos con el asesor de que están subsumidas de alguna manera recogidas y en aras al avance, porque entiendo que la Secretaría las considera todavía pendientes, pero yo entiendo que queremos avanzar en la tramitación, y si las consideramos subsumidas de alguna manera recogidas, no hay cuestión respecto a aquello, así que quedaría perfectamente bien. Y solamente decir que si fuese necesario votar, tengo el voto del senador Castro, que me pidió que lo representara, así que perfecto, para avisarle a la Secretaría. No sé si estamos de acuerdo en eso, pero yo creo que sería lo mejor para mejor avance. No, le agradecemos, senador Allende, su disposición en aras a poder avanzar. Senador Gaona. Presidenta, yo en general, la revisión que hemos hecho del texto, no tenemos mayores reparos. Sin embargo, sí nos gustaría revisar y votar las 10 indicaciones que están pendientes y que señala la misma Secretaría. Eso me gustaría que lo revisáramos. Probablemente sea muy rápido porque puede que estén algunas subsumidas o no, pero quisiera tener claridad respecto de eso antes de cualquier cosa. Muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra a la Secretaría para que pueda señalar cuáles son las indicaciones que están pendientes. Una, las de la senadora Pascual, que también quedó pendiente la sesión pasada, las del senador Gaona, y valorando que la senadora Allende, en aras a facilitar todas aquellas indicaciones de su autoría que se encuentren subsumidas, las se entienden de esa forma, señor secretario. Sí, correcto, Presidenta.
A ver, lo que la Secretaría ha señalado hace un momento respecto de que habrían 10 indicaciones, la verdad que son 13 indicaciones, las que sí o sí, en concepto nuestro, tienen que ser discutidas y votadas. Lo que se ha referido un poco la senadora Allende, sí, esos son aquellos, pero ahí hay un conjunto de alrededor de 60 indicaciones que la Secretaría ha entendido que pueden quedar subsumidas en los textos que se han propuesto. Pero hay otras 13 que necesariamente tienen que ser votadas en concepto de la Secretaría porque no hay posibilidad de entenderlas aprobadas, subsumidas en otras indicaciones, Presidenta. Entonces, yo efectivamente, con el objeto de tratar de agilizar la tramitación de este proyecto, me estaba refiriendo a esas indicaciones, a esas 13, no al conjunto de las 50, 60 indicaciones que no ha habido votación expresa. Perfecto. Si estamos de acuerdo, entonces, procedamos a dar la lectura y comenzamos la votación. Bueno, lo primero, Presidenta, es lo referente a... Está repartido entre todos ustedes un nuevo texto comparado. En ese texto comparado se ha incluido, además, en una cuarta columna, el texto como está hasta la fecha, el 20 de diciembre, que fue la última sesión que nosotros tuvimos. Entonces, el primer tema, Presidenta, que hay que resolver son las indicaciones 1 y 2, que se refiere al nombre del proyecto. La indicación del Ejecutivo, la número 1, segunda columna, dispone que el proyecto se denominará Establece la promoción de inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas en el espectro autista en el ámbito social de salud y de educación. Y la indicación de las senadoras Allende, Carvajal, Núñez y Proboste plantea la siguiente denominación. Garantiza la atención en salud, la inclusión social y el derecho a la educación de las personas en el espectro autista. Indicaciones 1 y 2, Presidenta. Denominación del proyecto. Vamos a ofrecer la página palabra. Página 1. Vamos a ofrecer la palabra. Senador Gaona. Sin el ánimo de ser majadero en esto, pero hablan de las personas del espectro autista, y no está en la indicación, no habla de personas con el trastorno del espectro autista. A no ser que haya una definición previa respecto a esa materia específica o ese articulado específico. Pero lo que yo recuerdo que quedamos y acordamos con el Ministerio de Salud hacer la denominación que corresponde. Muchas gracias. Le quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo para que pueda referirse a la indicación presentada por el senador Gaona. Perdón, senadora. Buenas tardes. Disculpe. Senadora, respecto del título del proyecto de ley, el Ejecutivo es de la idea de mantener lo que fue la indicación con la observación que hace el senador Gaona, la cual compartimos. Básicamente, bueno, hemos tenido una larga discusión respecto del concepto garantiza y nos parece que, como está planteado, digamos, por el Ejecutivo, recoge mejor, digamos, lo que terminamos conversando y concordando en este proyecto de ley. Por lo tanto, senadora, la postura del Ejecutivo sería la indicación con el agregado de la palabra trastorno. Muchas gracias, senadora Pascual, y procedemos a votar. Sí, gracias, Presidenta. Yo quiero argumentar a favor de la indicación del Ejecutivo. Me parece que en el ánimo de lo que ha ocurrido en la tramitación de este proyecto se han ido cambiando varios verbos rectores a lo largo del proyecto de ley. Sin embargo, la indicación del Ejecutivo da cuenta mejor de lo que se ha logrado hacer con el proyecto, en tanto hace promoción, inclusión y atención integral, más el refuerzo de todos los verbos rectores que están a lo largo del texto, digamos, ¿no? Y por lo tanto me parece que desde esa perspectiva queda mejor descrito el proyecto de ley con la indicación del Ejecutivo, concordando indudablemente en la inclusión del trastorno espectro autista como denominación uniforme para todo el proyecto de ley que el senador Gaona acaba de indicar. Gracias.
Muchas gracias. Si les parece, entonces, colocamos en votación la indicación del Ejecutivo con la incorporación del vocablo trastorno espectro autista después de la palabra personas. ¿Si les parece? Con trastorno. Con trastorno del espectro autista. ¿Les parece? ¿Lo aprobamos por unanimidad? Así se acuerda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. Entonces queda aprobada la indicación número 1 por con modificaciones. 9 votos. 10 votos. Claro, lo que pasa es que el Senado ahora tiene 3, sí. O sea, el número lo definió, pero es unánimemente. Por todos los senadores que estén acá, ahí hago la contabilización. Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en teoría. No, en teoría 13 votos. 13 votos, porque son, para efecto de todas las votaciones, son los senadores García, Proboste y Gaona en salud, en educación, en salud, senadores Cast, Chaguán, Flores, Gaona y Allende, reemplaza al senador Castro, y en mujer, Núñez, Pascual, Allende, Gaona, Carvajal. Son 13 los votos que hay acá. Todas las comisiones de salud y educación están con su... Sí, aparte del voto mío, el voto del senador Quintana, que es parte de la Comisión de Educación. Perfecto. Presidenta, yo no tengo ningún inconveniente de hacerlo, solamente le solicito a los senadores que están siendo reemplazados que, como este va a ser una quizás sesión final, que hagan llegar, por favor, a la Secretaría los cambios de las comisiones con la... Sí, además la senadora de usted por el senador Quintana. Sí. Y claro, y con la firma del secretario. Por favor. Entonces, de todas maneras, hago presente que la senadora Carvajal es comité del PPD. Entonces se aprobaría por 14 votos y ninguno en contra. Presidenta. Senadora Galicia. Gracias, presidenta. Solo para consignar el voto que me corresponde por ser integrante además de la Comisión de Mujeres, no solo el reemplazo del senador Quintana. No estaba considerado porque él contó 13 y ahora cuenta 14 y falta el reemplazo del senador Quintana. Con ese 14, perfecto, ya. Gracias. ¿La retiramos? Retirada. Quiero retirar la indicación número 2. Sí. A continuación, presidenta, en la página... de la autoría de la senadora Allende, Carvajal, Núñez y Proboste, incorpora en concepto de la Secretaría varias ideas distintas, fundamentalmente el derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad, considerando en caso de ser necesario que los padres o tutores legales sean responsables de estas decisiones de acuerdo a la situación individual de apoyo de la persona autista y que en ningún caso implique un desmedro en su autonomía e independencia. Esos conceptos no están considerados en la redacción que contenía la indicación y que de alguna manera fue la que se aprobó en su momento. El concepto de la Secretaría, esta indicación requeriría de algún tipo de decisión, ya sea de mantenerla o lo que ustedes estimen pertinente. La indicación, senador García, la indicación 60, la página 44 del texto comparado, autonomía progresiva como principios que van a regir a este proyecto de ley, junto con los demás que están ya considerados en ese artículo tercero. Hay una indicación también a continuación en este mismo capítulo de la senadora Pascual, en donde lo que busca es reemplazar la frase del encabezado de la indicación nuestra
niños, niñas y adolescentes, que es algo que lo hemos hecho también desde el punto de vista de la técnica legislativa, lo hacíamos frecuentemente en la Comisión de Mujer, que se señale, más que hacer esta distinción, niños, niñas y adolescentes, se reemplaza por toda persona durante el ciclo vital. Entonces, diría, el respeto al desarrollo de las facultades de toda persona durante el ciclo vital, su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad, considerando el caso necesario. Entiendo que así, senadora Pascual. Estamos en la página 44. Sí, indicaciones CC. Senador Chaguán y el senador García Ruminot. Sí, presidenta, sin perjuicio de estar de acuerdo incorporar con la indicación de la senadora Pascual en términos de incorporar a toda persona durante el ciclo vital, los temas que dicen relación con el principio de la autonomía progresiva más bien dice relación o estado asociado fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos un problema de dónde está situado justamente el principio. Quizá incorporar una nueva letra para buscar una adecuación de redacción por lo pronto. Pues si uno lee, gracias, se permite, porque estamos hablando de las personas. En este caso no solamente estamos hablando, presidenta, de los niños ni adolescentes, estamos hablando también, hemos visto que con ocasión del diagnóstico, hay diagnóstico tardío fundamentalmente de los propios tutores o de los propios padres de un niño que está justamente con la condición. Entonces, acá se requiere adecuar la redacción. Me parece bien incorporarlo, pero a ver cómo lo ajustamos. Muchas gracias. Senador García Romero, la senadora Pascual. Quizás pedir que la Secretaría nos aclare, porque en la página 21, en la página 20, está el artículo tercero que habla de los principios, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a las personas con trastorno del espectro autista, y que deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. Letra B, autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo, que manifieste de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la ley 21.430 sobre garantía y protección integral de la niñez y adolescencia. Y acá, en el 44, en la página 44, si no tengo bien claro a qué artículo se está agregando. Artículo 5 de deberes generales del Estado. Está la 38, la página 38. Que está en la página 38 del comparado, del último comparado. 38. De ahí viene. Claro, del artículo 5, deberes generales del Estado. Entonces, yo creo que a mí me parece que está, en cierta forma, repetido. Tendríamos que ver bien cuál es la que corresponde. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador, por su importante acotación. Sí, tengo tres palabras solicitadas, la senadora Pascual, el senador Gaona y la senadora Allende. Sí, senadora Pascual. Gracias, presidenta. No, yo en relación a la indicación 61 la retiro, presidenta, puesto que El origen, digamos, de esta indicación tenía que ver con poder efectivamente hablar de toda persona durante el ciclo vital para poder incorporar los diagnósticos tardíos, pero ya está puesto en otro artículo de esta misma ley, y a propósito como fuimos aprobando, entonces queda desfasada acá, porque en estricto rigor efectivamente la autonomía progresiva solo es con niños, niñas y adolescentes, no con las personas mayores de 18, así que la retiro. Ok, muchas gracias. Senadora, senador Gaona. La autonomía progresiva, estamos hablando de autonomía progresiva en función de la ley de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aquí tendría yo especial cuidado porque no necesariamente la edad o la tipificación de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con las capacidades de autonomía que vayan teniendo las personas con trastorno del espectro autista. Es difícil que podamos dar autonomía progresiva a personas con autismo severo nivel 3. Entonces, por eso yo tendría cuidado en eso. Yo en la indicación 50, que está pendiente también,
incorporó la resguardo de la mayor autonomía individual posible. Las personas con trastorno del espectro autista, en el marco de su autonomía individual, podrán tomar decisiones propias y manifestar sus diferencias, así como aceptar o negar los distintos tratamientos, procedimientos clínicos propuestos, siempre y cuando su grado de discapacidad sí lo permita. Esa es la 50 que tengo yo. Es más completa, me parece, sí. Entonces, por eso yo ahí tendría cuidado, porque puede que tengamos autonomía progresiva de niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, pero dependiendo del nivel de autismo, esa autonomía quizás no es tan practicable y sí se requiere la decisión de los tutores, los padres o algo, o personas significativas. Entonces, por tanto, yo tendría cuidado con esa reacción y quizás veamos la 60 que usted dice, que parece que es más completa, y trataría de darle no limitarlo exclusivamente a niñas, niños y adolescentes, ni circunscribir esa autonomía progresiva solo a ese rango etario. No sé si me explico. Sí. Yo tendría cuidado con eso. Sí, yo había señalado, no sé si, senador, usted había me alcanzó a escuchar. Sí, pues usted ya me alcanzó a escuchar respecto de la agrupación de autismo severo, que nos hacía un comentario precisamente respecto de este punto. Y por lo tanto podríamos reabrir el debate para establecer, a propósito de la autonomía progresiva, lo que usted señala en su indicación 62, en donde lo que dice es que es tomando en consideración el grado de discapacidad que la persona pueda tener. Exacto. ¿Sí? Tiene la palabra la senadora Allende respecto a este punto, o si no, le refresco a la Secretaría, senadora, si es de otro punto. Es la misma indicación, pero una senadora. Cosa puntual, porque entonces es responsable, vamos a hablar, o tutores legales son responsables de las decisiones de acuerdo a la situación individual de apoyo de la persona autista. Como siempre estamos hablando de personas de espectro autista, yo sugeriría ponerlo así. ¿De esa letra? No directamente persona autista, porque hemos hablado siempre de personas con espectro autista. Nada más. Presidenta, sí. A ver, para efectos de una quizás mejor comprensión de esto, del tema de la autonomía progresiva, y fundamentalmente porque a partir de la indicación del Ejecutivo se la vincula con el artículo 11 de la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia. Precisamente ese artículo 11 desarrolla lo que es la autonomía progresiva y utiliza y señala en su inciso primero, es un artículo bastante extenso, son 4 incisos, que señala que todo niño, niña y adolescente, de conformidad al sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, salvo que la ley limite este ejercicio tratándose de derechos fundamentales. Entonces, a partir de ese concepto que está más desarrollado en la ley, se planteó durante la discusión de este proyecto incorporarlo dentro de los principios de esta ley. Lo que ha preguntado el senador García en cuanto a que se estaría repitiendo, lo que pasa es que desde el punto de vista de la estructura del proyecto original, en la discusión se ha ido cambiando esa estructura del proyecto y hoy día quedaría solamente en cuanto a autonomía progresiva en lo que son los principios de la ley, no quedaría en otra parte, no los deberes del Estado. Si bien es cierto, hay otras normas del proyecto de ley que hacen relación a la autonomía, no a la autonomía progresiva, pero sí a la autonomía que fue un tema que se planteó reiteradamente en la discusión con el objeto de que siempre se buscara lograr el mayor grado de autonomía de las personas que tienen el trastorno del espectro autista. Eso, presidenta. Y, bueno, la comisión tiene que definir si incorpora alguna de las ideas que están en la indicación 60 como parte del principio de la autonomía progresiva, a partir del hecho, entiende la Secretaría, de que el debate está reabierto respecto de todos los temas que están en el de todos los artículos del proyecto de ley, porque esta es una sesión para ir revisando precisamente esas redacciones. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Paulina Núñez. Gracias, presidenta. Entregar mi opinión, me parece importante que quede dentro de los principios generales y no específicamente dentro de un artículo, por muy deber del Estado que sea, porque al final del día, en base a los principios, toda persona y toda institución, cuando ocupe la ley,
va a tener que interpretarla en base a esos principios. O sea, me parece que está bien la ubicación porque es algo más general y no indicarlo solamente como un deber del Estado, porque aquí estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los privados, como también estamos hablando del Estado. Así que parezca dentro de los principios, me parece correcto, Presidenta. Muchísimas gracias. Presidenta. Sí, perdón, por favor, presidente, medio, que está la asesora del SENAIS, Pilar Iturrieta, que si fuese posible que va a expresar la opinión del Ejecutivo respecto a este punto, se elabora por su intermedio. Nosotros queremos, después de la intervención de Pilar, hacer una propuesta general respecto de este punto. Pilar. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los senadores presentes. Muchas gracias por permitirme intervenir en este punto, Presidenta. A propósito de la discusión que se está planteando en relación al principio de autonomía progresiva y vida independiente, efectivamente la propuesta del Ejecutivo dice relación con que el principio de autonomía progresiva está acotado y vinculado, ¿cierto?, a la Ley de Garantías de la Niñez, y por ende, ¿cierto?, parte su encabezado haciendo referencia a niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, como una alternativa para poder hacernos cargo, ¿cierto?, de las indicaciones parlamentarias que están pendientes de votación vinculadas a la autonomía y a la vida independiente, más allá, ¿cierto?, de la primera infancia, por así decirlo, y de la adolescencia, podría eventualmente incorporarse un principio de vida independiente similar a lo que sea, a lo que ya existe en la Ley 20.422, en el artículo tercero, literal A. Si me permite darle lectura, es muy breve, que señala el Estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Podría entonces de esta manera, sin dejar de consagrarse el principio de autonomía progresiva vinculado a niños, niñas y adolescentes, tal como hoy lo establece la Ley de Garantías de la Niñez, consagrarse un principio de vida independiente similar al que he dado lectura y que está consagrado en la Ley 20.422. Bueno, tenemos dos propuestas. Una, tal como lo alertaba el senador García, todo lo referido a la autonomía progresiva lo vamos a dejar radicado en los principios y no en los deberes del Estado. Por lo tanto, la indicación que se estaba dando lectura de la página 44 corresponde no a la discusión de los deberes del Estado, sino a la definición de los principios. Nosotros ya en los principios habíamos definido autonomía progresiva y señalamos que para ese caso era todo niño y niña y adolescente, recogiendo la preocupación de la senadora Allende de no entrar de lleno al autismo a secas, el encabezado de los principios hace relación, dice la aplicación, artículo tercero, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a las personas con trastorno del espectro autista deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios, y después no se reitera nuevamente en cada uno de estos principios a personas con trastorno del espectro autista porque está en el encabezado. Respecto a la autonomía progresiva, rezaba lo siguiente: todo niño, niña y adolescente ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia. Desde la mesa queríamos proponer subsumir lo que estaba en las indicaciones o sencillamente agregar al final, para lo cual deberá tomarse en consideración siempre el grado de discapacidad que pueda tener. Esa es la propuesta de la mesa. La propuesta que hace el Ejecutivo es agregar una nueva letra a esta definición de principios, y esa letra sería
el concepto de vida independiente y le pediríamos que pueda proyectar en la pantalla el texto de vida independiente que lo vi en el chat. Pero, ¿perdón? ¿La ley 20.422? Sí, o puede leer usted, lo tiene ahí, yo no tengo el chat. Pilar, ¿puedes dar lectura? Perfecto, Presidenta. Paso a leer el principio de vida independiente que está consagrado en el artículo tercero, literal A, de la ley 20.422 en los siguientes términos. Vida independiente, el Estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eso establece la ley 20.422 respecto del principio de vida independiente. Muchas gracias, senadora Núñez. Gracias, Presidenta. No entiendo una parte de la propuesta del Ejecutivo porque trayendo vida independiente como principio es agregarlo, o sea, incorporar agregarlo. Este nuevo principio al de autonomía y progresividad. Otra letra. Ya tenemos. Otra letra. Otra letra. Ya, no, yo me allano a la de la mesa, Presidenta. Creo que quede todo incorporado bajo el concepto y fortalecer de esa manera, como siempre lo ha entendido la comunidad de TEA, de autonomía progresiva es en definitiva recoger sus propuestas y fortalecer, insisto, lo que ya tenemos. Lo demás, y creo que evidentemente el Ejecutivo con buena fe, pero es abrir más el espectro para que el día de mañana cuando cualquier organismo tenga que interpretar o tomar alguna decisión en base a estos principios y respetarlos, estamos distribuyendo más que acotando y siendo más preciso, así que yo creo que hay que fortalecer el de autonomía progresiva recogiendo bueno las distintas propuestas que hemos ido aportando. Muchas gracias. Senadora Pascual, ¿había pedido la palabra? Sí, gracias, Presidenta. Yo en una línea similar a la senadora Núñez creo que agregar después o sea, cambiar el punto seguido de la letra B, de autonomía progresiva, por una coma o punto y coma, que diga tomando en consideración el grado de discapacidad que pueda tener, que es la parte final de la indicación 60 original del senador Gaona, e incluso es más, si se quiere ahí, se podría referenciar a la ley que acaba de nombrar la asesora de Senadis, digamos, pero me parece que la traducción de esa ley está mejor explicada, digamos, con la indicación del senador Gaona, que además tiene directa relación con el documento de autismo severo, que en el punto 2 que ellos nos envían están citando, digamos, el Tratado Internacional sobre Discapacidad, que en el artículo 3, letra H, habla precisamente de eso. Entonces, creo que es mejor la propuesta de la mesa. Salvo si tiene a bien la comisión, o sea, los integrantes que estamos acá, referenciar la misma ley 20.000, y tanto que no te alcancé a tomar el número, disculpe, la 20.422 a propósito de vida independiente, pero dejaría la descripción de la idea tal cual como está en la indicación 60. Sumarlo. Muchas gracias. Senadora Pascual, senador Gaona. Era precisamente lo mismo que ha mencionado ya la senadora Pascual, no voy a ahondar en lo mismo. Le doy lectura a la propuesta de la mesa. Autonomía progresiva. Esto para subsumir las indicaciones también de las senadoras Allende, Carvajal, Núñez y Proboste. Todo niño, niña y adolescente ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la ley 21.430 sobre garantías de protección integral de la niñez y la adolescencia, considerando en caso de ser necesario que los padres o tutores legales sean responsables de estas decisiones, tomando en consideración siempre el grado de discapacidad que puedan tener. ¿Les parece? Si les parece, ¿lo aprobamos por unanimidad? Así,
Así lo acordamos. Yo lo tengo aquí todo escrito. Senador Felipe Kast. Gracias, Presidenta. Yo, bueno, no quería interrumpir en la discusión previa, que me parece muy pertinente, pero solo yo sé que se ha hecho un esfuerzo enorme de parte suya, Presidenta, de todos los senadores, bastante transversal con las organizaciones. Hoy día la Secretaría nos dio entrega del documento ya que contiene cómo quedaría la ley en su última versión, después de muchas intentos de mejora, ¿eh? Y quiero manifestar con todo el respeto que me merece y pedirle una vez más al Ejecutivo, a ver si es que todavía hay espacio, de aquí a mí me parece realmente incomprensible de que los elementos centrales de este proyecto de ley tengamos, por ejemplo, artículo número 7, que habla de los deberes del Estado, letra número C, fomentar la detección temprana del trastorno hepatoautista. O sea, el verbo rector es fomentar, cosa que hoy día podría hacer o no hacer y no pasa absolutamente nada. Si me voy al siguiente artículo del título número 3, que dice de la atención de salud. Ya vámonos a lo concreto que tendría esta ley para asegurarnos que las personas con trastorno espectro autista tengan derecho a la atención. Vámonos a eso. Y nos metemos en el artículo 13. Dice, proceso de diagnóstico de las personas con trastorno de espectro autista. El Estado deberá, de nuevo, promover el acceso a un proceso de diagnóstico. Sí, desarrollar y promover. Es exactamente lo mismo. Desarrollar y promover puede hacerlo en un 10%, en un 100%, en un 50% o en nada y no pasa nada. Nadie puede ir al Tribunal de Justicia a exigir, si yo soy una madre o un padre de un niño con trastorno espectro autista, no puedo ir con esta ley a ningún tribunal a decirle, ¿sabe qué? El Estado no me está garantizando mi acceso al diagnóstico temprano. Sigo el siguiente artículo, 14, que dice, ya, vámonos a las atenciones, porque una cosa es el diagnóstico, vámonos a las atenciones. El Estado deberá promover el acceso a atenciones de salud. O sea, todas las familias con trastornos espectro autista que tienen que financiar semana a semana terapeutas ocupacionales que salen 25 o 30 mil pesos cada uno de ellos, tampoco van a poder ir a tribunales si es que el Estado no les garantiza el acceso a las atenciones de salud de sus hijos e hijas. Entonces, me van a perdonar, pero llevamos, no sé, 6 meses trabajando en este proyecto de ley con la mejor de las disposiciones, un gobierno que además ha dicho a los cuatro vientos que cree en los derechos garantizados, porque eso es lo que yo escuché al presidente Boric decir en campaña. Derechos sociales garantizados. Se suponía que, de hecho, la nueva Constitución iba a avanzar en eso. Y resulta que tenemos una ley, la primera ley de autismo en Chile, y no somos capaces de utilizar la palabra garantía, sino que promover, fomentar. Perdóneme, Presidenta, pero creo que las organizaciones, y sobre todo los niños, no se merecen esto. Porque, de hecho, esta ley no tiene dientes. Cualquier familia que se sienta vulnerada en sus derechos no va a poder recurrir a los tribunales de justicia con una ley como esta. Así que yo hago el último llamado al Ministerio de Salud aquí presente o al Ministerio de Desarrollo Social. Lamento que no haya ningún ministro presente, ninguno de los dos ministros, ni de la Salud ni de Desarrollo Social, el ministro Jackson, aquí presente, en una de las sesiones más importantes que se supone que ya queremos dar término a este proyecto de ley. Así que, bueno, Presidenta, yo lo manifiesto, pero lamento que después de tanto esfuerzo de buena voluntad de todas las partes, incluso suya, finalmente este sea el texto que tenemos el día disponible. Bueno, senador, tal como usted lo señala, esto ha sido una larga discusión, un largo debate. Y recordar que si hoy estamos discutiendo este proyecto de ley es porque hubo una moción parlamentaria. Porque no lo estaríamos discutiendo si no hubiese sido por una moción parlamentaria. Y todos hubiésemos esperado más, sí, por cierto. Pero cuando uno ve en el artículo 5 transitorio, hay mejoras que son muy sustantivas. De hecho, uno de los puntos que nosotros discutimos largamente y que fue parte del proceso de audiencias, en donde muchas personas que tenían diagnóstico tardío, y cuando escuchábamos a personas que fueron invitadas suyas particularmente, y nos dicen, ¿por qué en otros países el diagnóstico lo puede hacer un médico que no es un neurólogo? Bueno, eso lo logramos en este proyecto de ley. Y es un logro que más allá de si uno tiene una cercanía o no con el gobierno, uno lo tiene que reconocer. Porque el Ministerio de Salud accedió a lo que nosotros le planteamos. Hoy día esto va a ser parte
el diagnóstico en los controles de niños insanos y en el sistema de protección Chile Crece Contigo. Y tuvimos que, en esta comisión, decirle al gobierno en que no íbamos a seguir adelante si es que ellos no colocaban por escrito las salas de tratamiento, y que también fue un logro que está en el proyecto de ley. No es todo lo que quisiéramos, por supuesto, pero estamos muy lejos de cómo recibimos este proyecto. Y yo comparto, senador, y lo hemos manifestado, no quiero en esto subestimar el aporte de los equipos asesores, que han sido bien valiosos, pero si aquí ha habido una ausente, son las autoridades políticas de este gobierno, salvo la ministra de Salud, que es la que ha estado más tiempo presente en esta comisión. Senador Chaguán, senador Gaona, y después yo quiero pasar a las que quedan. Sí, no, presidente, gracias. Simplemente reconocer lo que usted ha señalado, reconocer el tremendo esfuerzo que ha habido de esta comisión de escucha activa a todas las organizaciones, y reconocer también el trabajo que ha habido fundamentalmente de pedirle al gobierno que sube a la puntería desde el punto de vista de lo que son justamente los derechos garantizados, que era lo que estábamos planteando. Yo vuelvo a sostener que el proyecto que se recibió es sustantivamente distinto al que hoy día tenemos. Aún esperamos que fuese mejor, es cierto, pero ciertamente es la línea de base, yo creo que, de una legislación sobre autismo en nuestro país, que nos va a permitir mirar para adelante. A mí me gustaría, con todo cariño al Ministerio de Salud, que no hay que darle palos al que está presente versus a los que están ausentes. Yo diría que el Ministerio de Salud ha estado presente en la mayoría de las ocasiones, ha estado acompañando. A mí me habría gustado que otros ministerios políticos también estuviesen haber estado más presente en esta discusión. Pero más allá de eso, decirle que valoro primero el compromiso suyo como presidenta de la comisión unida, tres comisiones unidas, que hemos estado trabajando largamente, y usted ha estado en una escucha activa permanente a las organizaciones, así que agradecerle eso, presidenta. Muchas gracias. Senador Gaona. Sí, presidenta, claro. Tal como señalaba usted, evidentemente uno quisiera que esto fuera bastante más potente y quisiéramos que todo fuera de inmediato. Pero yo creo que el Ministerio de Salud y en general la autoridad del Ejecutivo han actuado de manera responsable respecto a lo que pueden o no comprometer. Y yo creo que en ese sentido está bien, porque además frente a nuestra demanda de garantizar ciertos aspectos, y especialmente en materias de salud, efectivamente se comprometieron. Y efectivamente en el articulado transitorio se habla de la progresividad de esos compromisos. Y a mí me parece eso bastante más razonable, pragmático y realista que estar colocando el concepto garantizar y decir que sí a todo, cuando claramente no va a ser posible. Va a ser posible en el tiempo. Y eso creo que está claramente reflejado en el articulado transitorio. Por lo tanto, me parece que el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en esta materia de allanarse a darle más recursos a este proyecto me parece muy valioso, porque perfectamente podrían haber señalado que no era posible. Sin embargo, se escuchó esta comisión, que estuvimos 6 meses permanentemente, todas las semanas trabajando en este tema, y ahí me parece que lo que ha incorporado el Ejecutivo en el articulado transitorio recoge en buena parte lo que nosotros habíamos mencionado con esta progresividad. Efectivamente no es todo inmediato, efectivamente no es todo ejercitable o exigible de inmediato, pero sí está estipulada esa progresividad de en cuanto a las garantías, y me parece muy razonable lo que ha planteado el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, senadora Pascual. Sí, yo quisiera solo manifestar, yo entiendo, digamos, que siempre podemos tener una expectativa de mejorar aún más el proyecto de ley, más sobre todo cuando parte de la fusión de dos mociones parlamentarias que indudablemente, por ser mociones parlamentarias, no podían abordar o la mirada más integral sistémica de las políticas públicas o bien iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo parto de la base el reconocimiento de la mejora cualitativa y cuantitativa del proyecto. En segundo lugar, quiero plantear que
no solo en el ámbito de la progresividad, no solo en el ámbito del compromiso de la instalación de las primeras 29 salas de atención integral de las personas con trastorno espectro autista que se hizo en la última sesión por parte del Ministerio de Salud, sino que también en el fortalecimiento de lo que el senador Kast lee y efectivamente puede sonar débil en algunos ámbitos, pero si uno compara a los primeros verbos, era más débil aún, por lo tanto, igual hay un fortalecimiento. Y en segundo lugar, suelo plantear, de verdad, que me parece un poco complejo, porque llevamos 6 meses, aquí ha habido un trabajo bien sistemático, no solo de la presidenta de las 3 Comisiones Unidas, sino que también de varios senadores que hemos asistido de manera ininterrumpida a estas sesiones, que casi en la última o 2 últimas sesiones se instale retrotraer la discusión a casi las primeras, me parece que no corresponde, porque con harto respeto, senador Kast, quiero decirle que si estábamos tan preocupados por garantizar los derechos, por ejemplo, de las personas con trastorno espectro autista y de la neurodiversidad en nuestro país, habían unos artículos maravillosos en el texto rechazado el 4 de septiembre, quiero decirlo. Eran 2 artículos que lo consagraban y que no se podía, por lo tanto podríamos haber votado a prueba también, pero sabemos que no se pudo y por lo tanto por eso es que estamos generando estas legislaciones en el contexto de esta actual Constitución que lamentablemente garantiza un Estado subsidiario y no un Estado social y democrático de derecho. Gracias, Presidenta. Senador Kast, senador Flores, terminamos para intentar avanzar al menos o en una votación más, por favor. Gracias, Presidenta. Yo quisiera manifestarle a mi colega, la señora Pascual, que esto lo vengo planteando desde la primera sesión en forma ininterrumpida. No lo estoy planteando en la última sesión. Y por lo tanto, lo he planteado en forma permanente. Segundo, no es cierto que se han agregado nuevos recursos. Al revés, el ministro Jackson estuvo aquí presente, ni siquiera se sabía los números del informe financiero que se había ingresado. Ni siquiera, y confundió más encima los pesos con los dólares. Pero eso es su problema. Lo cierto es que aquí no hay más recursos. Lo tercero es que quiero decir que con esta Constitución podemos perfectamente garantizar recursos. De hecho, hoy día, la gratuidad en la educación superior existe para muchas personas y la pueden reclamar. ¿Por qué va a ser más prioritario la gratuidad en la educación superior que garantizarle a un niño con espectro autista que tenga acceso a un tratamiento? ¿Alguien me puede poder explicar cómo vamos a poder explicar que es más importante para el país en términos morales garantizar el acceso a la educación superior que garantizarle a una niña o un niño un tratamiento con una terapeuta ocupacional? Entonces, perdonen, si aquí todos queremos autoconvencernos de que este proyecto de ley genera garantías, eso no es cierto y quiero decírselo con todas sus letras a las organizaciones que nos escuchan. Que es mucho mejor que las mociones originales, por supuesto que sí. De hecho, por lo mismo hemos empujado, por lo mismo hemos dicho que necesitamos avanzar aún más. Pero lo cierto es que yo no entiendo, y lo insisto, no entiendo por qué todavía, que todavía estamos a tiempo, no ocupamos la palabra garantizar, para que efectivamente puedan ir a tribunales de justicia. Es tan simple como eso. Una familia que no recibe su tratamiento va y dice, quiero poner un recurso porque se me está vulnerando mi derecho que hoy día está vigente. O sea, que alguien me lo explique y que me digan que esto tiene que ser progresivo y a poco, mentira, ¿por qué tiene que ser progresivo? Si de hecho si fuese garantizado, podemos poner una indicación que diga esto tendrá que operar en 12 meses, pero perfectamente podemos hoy día hacer que esto sea garantizado y que sea serio. Y perdonen que les diga, pero si hay algo que no es populista, es poder darle derecho a estos niños. Hay miles de otros proyectos de ley que son mucho menos prioritarios que este y que desgraciadamente sí han sido priorizados y que cuestan mucho más caros que este. Así que yo quiero manifestar por lo menos que, valorando los avances que hay en algunas dimensiones, este es un proyecto de ley completamente insuficiente y que no garantiza los derechos de los niños. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Flores. Presidenta, yo sé que tenemos que salir y despachar rápido porque nos queda hasta la última sesión. Simplemente dejar algo en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Porque en algún minuto partimos hablando de neurodiversidad y terminamos hablando de espectro autista. Y yo sé que esto tuvo una inconveniente que decía relación con el problema básicamente del informe financiero del proyecto y cómo se disparaba básicamente por la población afectada. Yo simplemente lo quiero dejar la historia fidedigna porque tenemos una tarea pendiente. O sea, porque podríamos decir que con esto resolvemos todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa con la dislexia? ¿Qué pasa con todas las demás neurodiversidades? Y eso tenemos que enfrentarlo en algún minuto. Entonces quisiera simplemente dejarlo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque en algún minuto había un título que hablaba de neurodiversidad y cuando vino el informe financiero
se de alguna manera se circunscribió simplemente al autismo. Entonces también hay mucha gente que tiene expectativa y que no va a poder ser resuelta en virtud de este artículo. Ni siquiera en los términos que planteó el senador Castro. Muchas gracias, senador Chaguán. Solo señalar que el tema neurodiversidad quedó plasmado en los principios, que era una de las preocupaciones también que se tenía por parte de la comisión. Senador Flores. Presidenta, bueno, sin duda que todos perseguimos imposibles o las mejores respuestas que la técnica, la tecnología y nuestros propios deseos nos imponen. No obstante, hay que tener un sentido práctico y en eso yo quiero de verdad reconocer el trabajo que se ha hecho desde esta comisión o desde las comisiones que se reunieron para formar estas comisiones unidas. Y yo creo que es importante avanzar y se está haciendo, porque hasta el momento son las familias, miles de familias que enfrentan esta dificultad por sí mismas y por sí solas, y recalco el solo, porque no hay una institucionalidad que permita resguardar y además amparar la condición que tienen estas personas. Y por lo tanto, lo que recoge la ley en su espíritu y en su letra, creo que definitivamente conforma una respuesta real y objetiva. Lo otro es que es urgente entregar herramientas. Hoy día las familias enfrentan esta dificultad, vuelvo a repetir, solas, y la ley comienza a definir ciertas obligaciones a quien administra el Estado, cualquiera el gobierno que sea. Por lo tanto, estas herramientas que se están generando a través de este proyecto, de verdad, son parte del camino que es importante acompañar. Decir también que en este contexto, que puede que no hayamos llegado a este imposible, por así decirlo, y que reconozco el esfuerzo que ha hecho el senador Kast en buscar la obligatoriedad. Sin embargo, la obligatoriedad hoy día es compleja de definir y compleja definitivamente de poder acompañar con los recursos suficientes y totales para poder hacer que esta garantía que ofrece el Estado efectivamente se transforme en algo que las familias puedan tener a mano y no transformarse en una respuesta como otras que han habido, que la verdad es que no existen, no están, no son. Bueno, en este contexto toda norma es perfectible y lo que tenemos que hacer es rápidamente aprobar este proyecto para que estas familias efectivamente puedan sentirse acompañadas y avanzar, generar en este contexto una respuesta concreta y clara a la gente que espera, Presidenta. Por tanto, mi sugerencia es que sigamos avanzando en la votación de este proyecto para que salga rápido y no sigan pasando los meses, la semana o los años, ¿no? Sí, nos quedan 9 votaciones. Y yo lo que le solicitaría es que pudiésemos mañana, en paralelo a la sesión especial, poder hacer una sesión. Vamos a ajustarnos ahí para que... Yo creo que el jueves, que tenemos sesiones especiales, podemos ajustarnos ahí los tiempos y despachar los artículos que quedan por votar, las 9 votaciones que quedan. Jaime, mañana tenemos educación nosotros en el mismo equipo, pero mañana es votación en particular del proyecto de reforma y el jueves tenemos sesiones especiales. Tenemos sesiones especiales en la mañana y en la tarde. Entonces, en la atribución de mis facultades, vamos a jueves en la mañana vamos a citar. Presidenta. Y si no lo despachamos, citaremos en la tarde también. Jaime, un punto de reglamento, senador. Sobre el punto nada más, Presidenta. Esta semana estamos llenos de comisiones, además de la obligación de estar en sala. Mañana estamos debatiendo y probablemente votando en particular. No sabemos cómo se organiza la votación. ¿Por qué no seguimos hoy día? ¿Por qué no seguimos hoy día? Hoy tenemos ya la votación en general, ya la mayoría hablaron, quedan 15 senadores por hablar y perfectamente pudiéramos seguir hoy. Si hay unanimidad, no sé si tengo quórum antes de... Si hay unanimidad, porque el reglamento me exige en que tengo que citar con al menos 4 horas de... Pero si es unánime hoy día, ¿sí? 17:30, no hay acuerdo. El jueves, entonces. El jueves, ok.
Muchas gracias. Jaime. Senadora, sé que estamos contra el tiempo, entonces muy breve. Quiero partir con por dónde terminó el senador Flores. Efectivamente, es de alto interés del Ejecutivo que podamos avanzar lo más rápido con este proyecto. Quiero destacar lo que se ha hecho aquí, senadora, porque hemos llegado a grandes acuerdos en los cuales efectivamente los parlamentarios han sido muy relevantes. Quiero destacar el trabajo que hemos hecho con sus asesores también y quiero reivindicar también el trabajo de los otros ministerios. Agradezco los parabienes que nos han dado el Ministerio de Salud, pero también ha sido muy importante acá el Mineduc, Mindeso, Sexpress y IPRES. Quiero excusar también a la ministra, hoy no ha podido estar, pero como usted sabe, ha estado siempre. Y quiero también señalar que las demás autoridades que fueron invitadas o citadas concurrieron también, ¿ya? Y por lo tanto, ha habido presencia del Ejecutivo en este proyecto de ley. Entiendo que pueden haber quedado puntos pendientes, pero el Ejecutivo cumplió todo lo que prometió y ofreció. En eso sí, por favor, quiero ser muy claro y disponible para seguir adelante cuando ustedes lo estimen también, senadora. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión y ya hemos comenzado la sesión de sala. Se requiere dar quórum también en la sala. Agradecemos a todos y todas y vamos a citar para el jueves de esta semana para concluir las votaciones. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.